¡Hay alguien en el agua! ¿Intruso? ¡Soy una lobo! ¡No dispares! ¡Soy yo! ¡Soy Abby! ¿Abby? ¡Es Abby! ¡Mierda! ¿Estás sola? ¡Abra la puerta! Ahí están. Cielos, ¿nadaste aquí? La lancha se averió. Tengo que llevar provisiones médicas. Hago algo por Isaac. Estamos transfiriendo todo a Isaac. ¿Qué necesita? No puedo hablar sobre eso. Es algo de fuera de la base. Bueno, están moviendo y empacando todo. Pregunta si alguien tiene lo que necesitas. ¿Nora no ha aparecido? Ayer aseguró que iba a venir aquí. Acaba de irse con el último transporte, pero volverá. Bien, gracias. ¿Cómo consiguen nuevos reclutas? Tal vez le estén lavando el cerebro a todos los intrusos que llegan a la ciudad. ¿Disparó a Dani? Con suerte los Scars lo encontrarán primero. Oh, hola, Bear. ¿Quién te trajo tan lejos? Buen chico. Hola, Abby. Hola. Hola, chicos. Oh, Abby. ¿Supiste lo de Dani? Oí rumores. Espero que no los difundan. No, claro que no. Bien, que siga así. ¿Qué diablos te sucede? ¿Por qué hablas de eso? ¿Sigues despejando este lugar? Sí, un piso a la vez. ¿Todavía hay provisiones ahí? Claro. Aún hay muchos pisos. Hola. Abby. ¿También te mandaron aquí? Sí, qué lata. Necesito provisiones médicas. ¿Puedes decirme dónde...? Abby, acabo de hablar con Isaac. Quiere que regreses a la base. Déjame hablar con él. Lo harás en persona. Volverás con el siguiente cargamento. Lo siento. ¿Qué hacen? Desertó desde ayer. Dame las manos. Mierda. ¡Hey! ¡Hey! ¡Suéltenme, malditos! ¡Maldición! Te vas a dislocar el hombro. Nora. Vaya. Nunca pensé que te vería en contra de Isaac. ¿Encontraste a Owen en el acuario? Me lo dijo Manny. Necesito provisiones médicas. ¿Por qué? ¿Qué le sucedió? Por su síndrome. Antebrazo destrozado. No lo vas a tratar tú, ¿verdad? Mel. No hay tiempo. Cielos. Muchas de estas provisiones ya se enviaron. ¿Qué? Aún no acabamos con los pisos de abajo. ¿Tendrán lo que busco? Sí, seguro, pero... no será fácil. Estaré bien. Si te atrapan, no tuve nada que ver. Sí, claro. Bien, sígueme. Síndrome compartimental. Mierda. Sí. Tienes suerte de salir con una doctora. ¿Mel está bien? Sí. Estaba destrozada después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando se enteró de que te fuiste... Isaac nos interrogó a todos. Fue duro con ella. ¿Alguien habló? No. ¡Nora! ¿A dónde van? Por Abby. La lancha ya saldrá.
Todavía tengo cajas en el tercer piso. ¿Podrían traerlas primero? La lancha está llena. Vamos, no quiero estar aquí todo el día. Bueno. Gracias. Se fueron. ¿Y tú estás bien? Siempre. Manny estuvo muy preocupado por ti. ¿Sabe que estoy aquí? Pronto se enterará. ¿Qué hará Owen? Momento. Despejado. Bien, entonces, ¿qué plan tiene Owen una vez que Mel ampute ese brazo? Estuvo hablando de Santa Bárbara. Sabe que es una estupidez, ¿no? Cielos, me siento mal por Mel. Sí. Yo también. Muy bien. En estos pisos están la UCI, traumatología y algunos quirófanos. Suena genial. Hay un motivo por el que todavía no tocamos esta área. Fue la zona cero de toda la ciudad, donde llevaron al primer infectado antes de saber qué pasaba. Debe haber un desastre ahí. Increíble. Sobrevive mucho tiempo. Que mi muerte sea rápida. Nos vemos en la base. Pronto, espero. Sí. Bueno, quirófanos, traumatología, UCI. Hagámoslo. Esto no se ve tan mal. Está cerrado, claro. Sería demasiado fácil. Bien, ¿trauma o quirófano? Diste una buena pelea. Urgencias. Traumatología está allí dentro. No estuve cerca durante la pandemia.
¿Qué diablos? Bien, esto es demasiado. Vamos, dame algo. Nada. Tiene que haber algo por aquí. Quirófano. Genial. ¿Qué diablos es eso? También necesitas energía. Debe haber un generador en alguna parte. Mierda. Parece que siguen arrastrándose allí dentro. ¿A dónde llevan estos cables? Podría ayudarme aquí. O Manny. Sí, Manny. Sería genial tener a Manny.